Luego de casi 10 años, la Ford Explorer presenta un cambio radical. No es una actualización, no es un facelift, es un vehículo completamente nuevo, es una nueva generación que llega cargado de novedades y además de eso estrena una inédita plataforma de tracción trasera. No sobra recordarles que la Ford Explorer es uno de los vehículos más icónicos de la marca a nivel mundial, que en todas sus generaciones ha vendido más de 8.6 millones de unidades en todo el mundo. Y Colombia no es la excepción, pues desde el año 95 ha puesto más de 18.000 camionetas en el mercado. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes la nueva Ford Explorer en su versión Limited, uno de los SUVs deportivos y familiares con capacidad para 7 pasajeros más apetecidos del mercado. La nueva generación de la Ford Explorer muestra una evolución de los trazos de su antecesora, con una estampa más imponente y elegante, resaltándose en el frente por una parrilla cromada de forma hexagonal y con los faros más estilizados, con luz diurna full LED, que se integran en la misma, mientras que el bumper tiene un aspecto mucho más deportivo. Es difícil apreciarlo, pero al interior de la parrilla se encuentran las rejillas activas, que se abren y se cierran automáticamente para mejorar la aerodinámica del carro, lo mismo que mejora también la eficiencia de consumo de combustible. A su vez, como estas entradas de aire que son funcionales que encontramos al lado de las exploradoras. Pasando al costado, la nueva Ford Explorer ahora es mucho más dinámica que la generación anterior. Por ejemplo, vemos una línea de cintura donde ahora se alojan las manijas y también presenta unos pasos de rueda mucho más marcados que la hacen ver más musculosa, donde se alojan los nuevos rines de 20 pulgadas. Un dato interesante es que estas llantas son especiales, son neumáticos Michelin que cuentan con material en la parte interior que puede sellar pinchazos de hasta 6 milímetros de diámetro en la banda de rodamiento. A eso se suman las barras de techo, este detalle en las manijas, y el bisel cromado que hace en contraste con las partes negras del carro, el color negro brillante del retrovisor y del paral A, B y D del carro. Pese a estos retoques de modernidad, la parte posterior no tuvo muchos cambios tan sustanciales, pues los stops LED tienen un diseño muy parecido a la generación anterior. Ahora las dos salidas de escape son circulares y en general la nueva Explorer luce mucho más dinámica que su antecesora. Un dato para contarles es que la nueva Ford Explorer 2020 estrena plataforma, lo cual se traduce en una nueva arquitectura de tracción trasera que comparte con la Lincoln Aviator. Se trata de una estructura monocasco que configura una camioneta que mide 5.05 metros de largo, 1.77 metros de alto y 2.26 metros de ancho con espejos. La distancia entre ejes es de 3.025 metros. Con estas medidas, la nueva Explorer resulta ser ligeramente más grande que su antecesora. Y vale la pena resaltar que su altura con respecto al piso es de 20 centímetros, mejor que la del modelo anterior. Al interior de la nueva Ford Explorer no solo ve un diseño mucho más fresco, sino también una notable mejora en la calidad y los materiales y acabados, que son plásticos blandos prácticamente por todo el interior de la carrocería. No podía faltar este acabado en simulación de madera que le suma lujo al carro y la nueva pantalla flotante de 8 pulgadas, que para mi gusto se ve muy pequeña. En Estados Unidos este carro se vende con una pantalla vertical mucho más grande, con el nuevo sistema SYNC 3.4 y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Sentado frente al volante, podemos apreciar que es de nuevo diseño, de muy buena manufactura y calidad frente al tacto. Tenemos levas para hacer los cambios. No puede faltar que se pueda regular eléctricamente en diferentes posiciones. Tenemos nuevos botones para manipular el sistema de infoentretenimiento y el computador de a bordo. Y además lo podemos calentar por medio de un botón que encontramos en este lugar. Como era de esperarse, las sillas también tienen una mejora en la posición de manejo. Se pueden regular eléctricamente tanto la del conductor como la del pasajero en diferentes posiciones. Son en cuero con costuras de muy buena manufactura y no puede faltar que también se pueden calefactar o tener ventilación por medio de unos botones que encontramos en este lugar.
Con respecto al computador de a bordo, también es de nuevo diseño, el cual para Colombia se configuró en una pantalla de 6.5 pulgadas, donde se proyecta bastante información relacionada con el manejo del carro y va acompañado de medidores análogos que se ven muy bien con el nuevo diseño. Vale la pena resaltar que al interior encontramos diferentes lugares donde guardar objetos. Me llama la atención este espacio donde podemos poner el celular, lo mismo que en este lugar, o incluso tenemos cargador inalámbrico en este punto. Una guantera con muy buen espacio. Y en este sitio encontramos también más espacio, donde están los puertos USB tipo A y tipo C, el selector para la caja de cambios, el freno de mano electrónico con auto hold, la perilla para los diferentes modos de manejo, el control de descenso, el control de tracción y el botón para activar el encendido start stop, el cual es muy útil en los semáforos para ahorrar combustible. Para sumar al completo equipamiento, les voy a mencionar lo más destacado que trae la nueva Explorer Limited 2020, como por ejemplo, las exploradoras son LED, las luces de encendido son automáticas, trae acceso sin llave, encendido del motor remoto, sistema de sonido Bang & Olufsen y climatizador de tres zonas, dos adelante y una atrás independiente, entre otros elementos. En cuanto a seguridad, la nueva Explorer 2020 equipa 8 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción Advanced Track, asistente de arranque en pendientes, sistema de control de curvas, control de tráiler y control antivuelco, junto con apoyacabezas y cinturones de seguridad en todas las plazas. A ello se suma el conjunto de ayudas de manejo Ford Copilot 360 Protect, que agrupa asistencias como control de crucero adaptativo, ayuda de manejo evasivo, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, asistente de mantenimiento en el carril, control automático de luces, alerta de colisión frontal con detector de peatones y frenado autónomo de emergencia, entre otros. Pasando a la parte posterior, la marca menciona que ahora hay un mejor espacio en las plazas traseras. Como pueden ver, incluso ahora vienen divididas en tres independientes. Yo puedo regular la silla hacia adelante o hacia atrás. También puedo regular el espaldar para tener un mejor confort de viaje. Tenemos apoyabrazos con portavasos, cortinilla para tapar el sol o tener una mejor privacidad. Y hay algo que ya les había mencionado anteriormente, es que tenemos aire acondicionado independiente con calefacción para las sillas traseras. Dos puertos USB tipo A y tipo C de carga rápida y una toma de 110 voltios. Y techo panorámico doble con sunroof, el cual podrán disfrutar los pasajeros de las plazas traseras. Para acceder a la tercera fila de asientos es muy fácil, simplemente en dos pasos. Yo corro las sillas y podemos acceder a la parte de atrás donde caben dos personas adultas. Aquí tienen rejillas de aire acondicionado, portavasos y cinturones de seguridad. Atrás hay que resaltar que la Ford Explorer ofrece un gran baúl y sigue siendo una de las mejores cualidades de esta camioneta, el cual es de acceso por medio de manos libres, que nos da un espacio de 515 litros de capacidad y se puede ampliar hasta 2486 si desplegamos todas las sillas. Al interior encontramos un espacio oculto para guardar objetos, la llanta de repuesto que es temporal y en este lugar encontramos los botones para manipular la tercera fila de asientos de forma eléctrica. Junto con la nueva tracción trasera, la nueva Ford Explorer equipa un motor de 2.3 litros EcoBoost, eso quiere decir que es turbo de 4 cilindros, ubicado en una forma longitudinal, el cual desarrolla 300 caballos de potencia y 420 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 10 velocidades con selector de cambios y modos de manejo. Gracias al uso extensivo de aluminio y aceros de alta resistencia, el peso de la nueva Explorer se redujo en el orden de los 90 kilos. Y eso se nota en la conducción, que ahora es más ágil,
donde también se destaca el efecto de la tracción trasera. Esto seguramente lo notarán los más puristas, pero al final la hace más equilibrada. La suspensión se muestra algo blanda, pero eso también se traduce en confort en una camioneta de gran tamaño. Ese buen comportamiento dinámico está apoyado por la presencia del sistema de tracción total 4-wheel drive, complementado con el sistema Terrain Management con 7 modos de manejo: remolque, sport, eco, normal, resbaladizo, sendero y nieve-arena. Todo esto permite configurar la nueva Explorer bajo las necesidades de manejo de cada circunstancia. Ya detrás del volante, no deja de sorprender cómo un motor turbo de 2.3 litros es capaz de impulsar a una grande y pesada camioneta familiar como esta, ya que la programación de la caja ayuda a mantener el motor de un rango de evoluciones óptimo para brindar un muy buen desempeño. Adicionalmente, la gran ergonomía del mismo hace que sea muy fácil de maniobrar en todo momento. Tal vez la nueva Ford Explorer podría haber apostado por un diseño más audaz o llamativo. Una tercera banca más amplia para adultos, aunque como pudieron ver, yo ocupé perfectamente. La verdad, debo destacar su buena conducción, la buena oferta de equipamiento y la gran comodidad en su interior. Seguro, algunos extrañarán las pantallas de entretenimiento de la versión pasada que estaban en los apoyacabezas de la segunda fila de asientos, una pantalla central más grande o la vertical que se vende en otros mercados, pero igual sigue siendo un digno representante de las camionetas familiares de origen norteamericano. Es cierto que en la parte de atrás tal vez no se noten muchos cambios frente a su antecesora, pero tal vez las novedades y ayudas tecnológicas se perciban al interior de la carrocería. Y eso se nota al conducir la nueva Ford Explorer en ciudad o en carretera. Con un precio de lanzamiento de $189.990.000, la nueva generación de la Ford Explorer busca consolidarse como uno de los SUVs más apetecidos para 7 pasajeros. Recordemos que no es ni una actualización ni un facelift, es un vehículo completamente renovado. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.